Noche de Halloween, la papandera. Hemos venido aquí a celebrar esta noche, que es una noche especial, porque ya sabéis también que es el día que también hacemos homenaje a las personas que ya no están, pero que siempre están, porque siempre recordemos de ellas, van a estar. Pero también hay otras tradiciones en otros países y nosotros nos adaptamos también. Entonces, bueno, pues también es un poquito de humor, un poquito de, bueno, pues decir, también es una noche especial y también nos vestimos para ello, ¿no? Que llevas un disfraz divino, que el disfraz incluso te cambia la voz, ¿eh? Muchas gracias. Cuéntame un poco en qué estás inspirado para Muchas gracias. Pues yo, perdonadme que la voz es un poquito pálida, me acabo de levantar de la tumba y para venir aquí a la papardela para celebrarlo con todos los amigos y pasarlo bien, pero luego me vuelvo otra vez a mi tumba porque además soy un poquito helada, ¿eh? La verdad, pero bueno, soy feliz, feliz. Y soy simplemente una mujer que se murió, como veis me han hecho mucho daño y he muerto, pero una vez al año vuelvo otra vez. Bueno, la verdad es que te queda fantástico, como a todas las chicas, que viene una de Fidacado, otra de Bruja, de Calabaza. Bueno, la verdad es que es una noche especial porque tenemos también jazz, que normalmente los jueves, los jazz en la papandela, pero por ser una noche también especial, tenéis jazz esta noche. Sí, claro, claro, para acompañar un poquito de ambiente y para animar un poquito a todos los amigos que vienen a vernos. También recuerdo a todos que tenemos un menú especial. Y claro, mi protagonista del menú es la calabaza. Nuestro chef Dario ha preparado algo muy, muy especial. Un poco terrorífico, pero no para el estómago, ¿eh? Y además es la época, ¿no? Porque ahora es la época también de las calabazas, ¿no? Y bueno, pues hay que recrear también un menú que esté a tono, ¿no? Con la época y con la fiesta, ¿no? Y por eso habéis pensado en todo. Claro que sí, hemos pensado en todo, parece todo improvisado, pero no lo es. El otoño, la calabaza es un producto del otoño y aquí en la papardela cada semana con la música en vivo también ofrecemos esto, un menú especial con protagonista un ingrediente de la temporada. Así que hoy toco calabaza. Bueno, pues nada, vamos con la calabaza, con esta fiesta, con el ya, y no falta aquí de nada. Y mucha gente muy agradable, que son siempre de la casa y que, bueno, es un día muy especial. Muchas gracias. Y no desvelamos tu nombre, ¿no? Vamos a desvelarlo ya tu nombre, ¿no? Lo desvelamos, ¿eh? Pero solo para vosotros, ¿eh? Solo para vosotros, bueno, sí. Desvelamos detrás de la máscara, ¿quién se esconde? ¿Quién se esconde? ¿Quién se esconde? Se esconde nuestra querida amiga Lucía. Ahora sí, gracias, ahora sí, Elena. Bueno, gracias a ti. Y tienes que hablarme ya, ahora empieza una temporada distinta y que ya tienes aquí en puerta las Navidades. Ya tienes ya pensado cómo van a ser la fiesta, porque aquí no paramos de fiesta a fiesta. Ahora termina ya los santos y luego ya, pues bueno, con la Navidad, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Tienes ya algo pensado? La Navidad, mira, de momento estamos pensando en toda la decoración, una comida especial, cada semana tenemos algo especial, con la música que nos acompaña a través de la fiesta. Con todo. Tengo pensado muchas cosas. Una cosa segura tengo, que lo vamos a pasar genial. Así que os espero a todos. Os invito. Voy a ir contando el menú y todo más adelante para no adelantar acontecimientos. Bueno, gracias y bueno, vamos a brindar también por esta fiesta. Y bueno, con la máscara tan ideal que estamos aquí retransmitiendo también para las redes sociales, así que nos vea todo el mundo. Y vamos a recordar que los jueves también ya, no solamente hoy, que es los jueves, todos los jueves, ¿no? Todos los jueves, mañana también, día 1 de noviembre, aquí en la papardela, a partir de las 8:30, música en vivo. Os esperamos. Bueno, y
la noche de los espíritus, tendríamos que tener un chamán aquí que han pensado en toda la papandera. Nos va a hablar Lucía, bueno, nos lo va a presentar también porque yo no la conocía, y es muy interesante porque el chamanismo invoca también los espíritus y también hace también curaciones, y bueno, ella nos lo va a explicar mejor, aunque habla en inglés, pero nos va a traducir un poquito, ¿no? Hace un poquito de la introducción, preparada con unas cartas especiales que dice que son cartas de tarot chamanismo, ¿no? Sí, correcto. Ella es Lynette Azad, primero, se llama Lynette Azad, no habla español, y es una chamán, ¿vale? Una chamán, eso es lo que veis aquí, son tarot, pero claro, no de los normales que te echan las brujas que conocemos, son de chamanismo. Diferente y especiales. Bueno, pues ella que nos habla un poquito de lo que va a ser esta noche. Bueno, esta noche, como también Lynette es una amiga nuestra de la familia, nada, se ha ofrecido, en realidad venía a cenar con nosotros, a pasarlo bien, pero se ha ofrecido muy amablemente para los clientes, para los amigos que están aquí, de contestar a unas preguntas. Obviamente no la vamos a tener aquí toda la noche trabajando, pero de forma gratuita. Uno se puede acercar, tengo una pregunta, ella va a preguntarle a su tarot. ¿Okay? ¿Por qué no le preguntas algo? Miramos, a ver qué te dice. No, yo te dejo a ti porque... Bueno, sí. Ella que nos cuente qué consiste su trabajo. ¿Nos puede traducir en qué consiste su trabajo? She wants to know about your work. I help people who have blocks with their energy, and I help move the energy that's causing illness within their lives. And why are they repeating the same patterns in their lives? So I help them shift the energy. Traduzco, si no me pierdo. Ella ayuda a las personas a quitar los bloqueos, energéticos que tiene en su vida, en el camino de su vida, por cosas del pasado, de otra vida, y ella ayuda a quitar esos bloqueos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo va a hacer? Eso lo tiene que decir ella. Eso debe ser difícil, ¿no? Desbloquear. There's many ways of doing it, but sometimes people want to come in with a question and they want to know a bit about the future. Am I going to buy property, or am I going to get a promotion? So this is where the tarot comes into play, but there's a lot more detailing behind it. It's not just about telling the future, it's also about healing the past. Sí, ok, se empieza con la gente llegando y haciendo una pregunta. ¿Me voy a comprar la casa? ¿Voy a tener ese trabajo? ¿Voy a encontrar pareja? Y ella como que puede predecir el futuro, pero hay mucho más atrás de todo esto, de esta predicción. Hay una conexión que ella puede hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos a hacerte una pregunta. ¿Sí? Can she ask a question? Bueno, quiero saber cómo va a ser para mí el próximo año, 2019. Ah, she wants to know what how the next year, 2019, is going to be for her. Sí, esta es, ella es de Sudáfrica, viene desde Sudáfrica. Eso no lo he dicho antes, muy importante, porque esta forma es la forma de África de empezar el ritual, ¿ok? Y lo hace con piedras, son sí, piedras. Sí, con piedras, sí. Ay, qué bonita, ¿no? Sí, con piedras. Cuarzo, ¿no? De todo tipo, ¿no? Sí, todo tipo. Ella trabaja mucho con piedras. La verdad que hace una noche un poquito terrorífica, ¿no? Con la lluvia, tormenta... Todo ayuda, ¿eh? Todo. Bueno, qué original esas cartas. Sí, diferente, bueno, ¿verdad? Si nos quiere ir contando lo que va saliendo... Ella me dice, porque yo no tengo ni idea. So this is for you now. Yes. Para ti. There's going to be a new person in your life.
aparecerá una persona nueva en tu vida. And you're going to have a lot of fun with him. You're going to have a lot of fun, a lot of vas a divertir mucho con él. Are you sure you want? Sure, she wants this on TV. There's going to be a. There's money. There's money coming. There's money coming. Lucía, hay dinero, money. Hay dinero que llega. Muy bien. And there's a lot of luck. There's a lot of luck coming your way. There's a lot of, because look at it, it's the six of dice. There's a lot of luck coming your way. It's very positive, actually. And then there's going to be a change of. I don't want to say career, but you're not always, you're going to have a change of thinking about what you want to do. So you're going to be looking for something new which will come up, which will be very lucky for you. Interesante, porque dice que aparece como algo nuevo, creo interpretar a nivel profesional, que aparece como una oportunidad y tú te lo vas a pensar mucho. Te va a traer mucha suerte, ¿eh? Así que... O sea, ese que viene bien en el próximo año. So basically, there's a lot of, with the cards, there's a lot of fun coming your way. Basically, you're going to start a whole new, like, life begins at 40. You're going to have such spontaneous life and fun, and you're literally going to create, you're going to really, really create a lot of things for your future that you're going to do things that you haven't done before. Será un año donde vas a empezar cosas nuevas, como un nuevo, como empezar de nuevo, ¿no? Pero con mucha alegría, mucha felicidad y mucha suerte. Bueno, pues eso está bien. Yo creo que la vamos a dejar que siga con otras personas que quieran también hacerle una pregunta, ¿no, Lucía? Muchas gracias. Thank you very much. Yo estoy muy contenta. Very happy. Gracias. He's a good man coming. Gracias. Bueno, gracias, Lucía. Tú te reservas tu pregunta para luego, ¿no? Yo sí. Vale, luego me lo cuentas, ¿eh? Sí, lo que te diga. Sí, y para gracias. Ti, nos vemos el año que viene, a misma fecha, a ver si ha acertado. ¿No? Bueno, queremos que sí. Gracias. Gracias a ti, Elena, gracias. Oh,